Vale, ¿se oye? ¿Sí? Vale. Bien, bienvenidos al tercer día del seminario. Hoy vamos a tratar el tema de las relaciones y la sexualidad bajo esta óptica emocional. Pero lo primero es saber si tenéis alguna duda sobre lo que ya hemos visto en el seminario. Si no, pues continuamos. Bien, bueno, vamos avanzando. Os hago un breve resumen de lo que vimos el día pasado. Lo primero que tenemos que poner en claro es que Se oye con un poco de eco. se oye muy fuerte, ¿no? Bueno, como iba contando, lo primero que dejábamos claro en la clase pasada es que somos seres emocionales, los seres vivos principalmente que se caracterizan porque sienten, y esas sensaciones que les sirven para organizarse es lo que nosotros les hemos puesto la etiqueta de emoción, que en el fondo etimológicamente significa aquello que me pone en movimiento. ¿Bien? Porque en el fondo la emoción es eso, es lo que nos mueve, lo que nos lleva a actuar o interactuar con el entorno, lo que manda, lo que determina la importancia de la información que estamos procesando o que estamos percibiendo, lo que va a determinar nuestras decisiones, porque las emociones son lo que nos va a ayudar a decidir entre si esto me gusta o no me gusta, si es bueno o es malo, si me pone en peligro o no, y también va a determinar mis pensamientos. Porque los pensamientos son un proceso del cerebro y si la emoción es lo que determina la importancia de los procesos, los pensamientos con emociones asociadas más intensas van a ser los más importantes, los fundamentales, los que sean los principios que rijan mi vida. ¿Bien? Después, otra cosa que tenemos que tener muy claro es que las emociones no funcionan al azar. Las emociones son deterministas en el sentido de cuando ha sido asociada una emoción a un determinado evento o a un determinado estímulo, siempre que aparece ese estímulo, la emoción se dispara. ¿Bien? Es un automatismo. No es que algunas veces pase y otras no. Siempre pasa. Otra cosa es que en nuestra realidad no solo tengamos un estímulo, sino que tengamos varios y cada uno de ellos está disparando diferentes emociones. Luego yo puedo tener una sensación mezclada en cada situación, porque hay muchos estímulos diferentes. ¿Bien? Y por último, lo más importante es que es posible liberar esas emociones, porque es la manera de reaprender. Si no fuese posible liberar las emociones, no habría posibilidad de reaprender. Lo que aprendes la primera vez se queda ahí para siempre, y esa no es nuestra experiencia. La vida interactúa con el ambiente y se va adaptando, está reaprendiendo continuamente cómo interactuar. ¿Bien? Bueno, os hago también el resumen de la toma de decisiones, cómo se produce en el cerebro, los recuerdos que son generados automáticamente e inconscientemente por el cerebro, almacenan los datos externos, los datos internos emocionales y los pensamientos que tuvimos en ese momento. Eso se almacena como si fuese una base de datos de estas de los ordenadores para poder utilizarlo en el momento en el que se me presenta otra situación similar. El cerebro va a analizar lo que está ocurriendo, coge los elementos de lo que está ocurriendo y se va a buscar en los recuerdos cuando he vivido algo parecido. ¿Bien? Y activa el recuerdo, porque es la manera de prepararme para actuar exactamente igual que entonces. Si entonces me sirvió porque sigo vivo, pues entonces ahora también me puede servir. ¿Bien? Y ese es el problema. Cuando se tiene que tomar una decisión, se van a activar estos recuerdos y se va a abrir la caja y en la caja están contenidas las emociones. Si la emoción es suave o no es muy alta, el neocórtex tiene la capacidad, los lóbulos frontales, la capacidad de parar esa reacción automática, ¿bien? Y permitirnos una segunda vuelta. Pero si la emoción contenida en el recuerdo es muy intensa, se va a disparar otro mecanismo automático, que es el de estrés.
En ese mecanismo, uno de los efectos es reducir el riego sanguíneo a los lóbulos frontales, con lo que estamos bloqueando esa capacidad de parar la respuesta automática y entramos en un modo emocional. Lo que hemos aprendido en un momento es lo que vamos a repetir exactamente igual. Ya no hay capacidad de análisis para ver las diferencias entre entonces y ahora. Es como si fuese exactamente lo mismo y reacciono exactamente igual. ¿Bien? Y este es el problema. Si tenemos esa carga emocional en los recuerdos y es muy intensa, nos va a meter en estrés y vamos a repetir siempre las mismas acciones, sin capacidad de pararlo. ¿Bien? Y ahondábamos todavía en el conocimiento que hemos adquirido en estos últimos años. Siempre nos decían que nosotros conscientemente podemos parar las respuestas, podemos controlar nuestras respuestas emocionales, pero ahora sabemos, gracias a los estudios de diferentes científicos, que no es verdad. Porque en el procesamiento del cerebro hay dos rutas. Está la ruta larga que pasaba por el neocórtex y por lo tanto nos hace consciente de lo que está ocurriendo, pero también está la ruta corta, en la que directamente lo que percibimos va a la amígdala. Se tiñe emocionalmente y se dispara la respuesta de estrés si esa emoción es intensa. Y no somos conscientes de lo que está pasando hasta que ya estamos en estrés. ¿Vale? Luego, que nos digan, contrólate, pues depende de qué ruta esté siguiendo el procesamiento en mi cerebro. ¿Bien? No es algo que yo pueda controlar. Luego nos tenemos que inventar algo para evitar ese tipo de situaciones, que se dispare la respuesta corta. Tendremos que ver cómo lo hacemos. Ya no vale con la consciencia, hay que añadir algo más. Además, también en otros estudios se demuestra que cuando estamos viviendo situaciones traumáticas, es decir, que disparan esas respuestas emocionales intensas y reducen el riego sanguíneo a los lóbulos frontales, los procesos normales de reaprendizaje, que son los de atender al estímulo que me provoca el estrés y quedarme observando tranquilamente mientras respiro para que ese estrés se desprograme, no funcionan. ¿Bien? Ese sería el método que utiliza la meditación. Mantengo mi atención en un estímulo, voy respirando y voy permitiendo que las sensaciones que se disparan porque están aprendidas vayan cambiando. Como ahora estoy en un entorno seguro, pues ese miedo o ese estrés que se ha disparado empieza a bajar poco a poco porque los lóbulos frontales están haciendo ese nuevo reaprendizaje. Pero si estoy en trauma, en una situación traumática, los lóbulos frontales no funcionan. Y entonces lo único que siento es ansiedad. No me funciona ese tipo de reaprendizaje en esas situaciones. ¿Vale? Necesito algo más. Luego ya tenemos dos cosas a tener en cuenta. Una, no puedo aplicar las técnicas de relajación en el momento de estrés, porque puede que ni me dé cuenta que estoy entrando en estrés. Y si el estrés es muy intenso, es traumático, las técnicas de relajación normales tampoco funcionan. Porque se bloquean los lóbulos frontales, que son las que lo gestionan. ¿Bien? ¿Cuál es la solución que han encontrado los científicos? Pues que si la amígdala dispara emociones positivas mientras está sintiendo las emociones negativas, esas emociones negativas se debilitan. Luego hay una herramienta que nos va a permitir trabajar esas emociones negativas, simplemente haciendo sentir bien a la persona. ¿Vale? Y nos quedamos ahí un poquito colgados el otro día y vamos a ver hoy pues algunas técnicas que nos van a permitir funcionar de esa manera, activar esas emociones positivas a voluntad y por lo tanto debilitar mi respuesta emocional negativa que ya está aprendida. ¿Vale? Bien. ¿Cómo logramos disparar una emoción positiva a voluntad? Bueno, pues creando simplemente un estímulo que dispare esa sensación positiva o esa emoción positiva. ¿Vale? El funcionamiento del estímulo-respuesta es algo que conocemos desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Pavlov, que es el ejemplo que se pone siempre en condicionamiento, ¿no? El típico experimento en el que sonaba una campana y entonces el perro salivaba porque sabía que luego le iban a dar de comer. Y al final, simplemente haciendo sonar la campana, se producía la salivación. Fijaos que eso que nos lo cuentan tan tonto significa que un estímulo dispara respuestas bioquímicas
en el cuerpo. ¿Bien? Bioquímicas. Está pasando algo real, simplemente por escuchar un estímulo o que se dispare ese estímulo que yo tengo condicionado. ¿Bien? Bueno, pues en el 2014 se hace otra investigación que comprueba esto, pero mucho más a fondo. ¿Bien? Utilizando el láser este con el que podías, o la técnica que se llama optogenética, que podías marcar ciertas neuronas y luego activarlas con un láser, pues ahora se consigue marcar unas neuronas con un recuerdo y otras neuronas con una emoción. E iluminando con el láser puedes activar el recuerdo o puedes activar directamente la emoción. Ya sabemos que la emoción se guarda en la amígdala y los recuerdos en el hipocampo, dos zonas separadas del cerebro. ¿Qué encuentran cuando empiezan a jugar con esto? Pues encuentran que es posible asociar dos recuerdos a una misma emoción. Si yo tengo activa la emoción de un recuerdo y disparo otro, se crea una conexión entre eso que estoy sintiendo ahora mismo y el recuerdo que se acaba de activar. En el recuerdo siempre me estoy refiriendo a la parte, sobre todo, de percepción de los sentidos, ¿no? De lo que vi, lo que escuché, lo que olí. Bien, y también puedes hacer lo contrario. Teníamos una emoción con dos recuerdos, ¿vale? Pues también puedes tener un recuerdo con varias emociones. Porque como están en elementos separados, lo único que tienes que hacer es activar la emoción mientras el recuerdo está activo. Y el cerebro los une. Crea conexiones neuronales entre esas neuronas activas. Las que contienen la emoción y las que contienen el recuerdo. ¿Vale? Luego, el cerebro tiene un funcionamiento muy simple. Las cosas que se activan a la vez se unen, se tienden a unir. ¿Vale? Muy bien, pues podemos utilizar eso para emplear una técnica que enseñan desde siempre en PNL, en programación neurolingüística. Esa técnica lo que busca es coger un estímulo que yo decido cuál es, que puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser olfativo, puede ser un gesto, y lo que hago es asociarle una emoción. ¿De dónde saco la emoción? De un recuerdo. Me voy a un recuerdo. Cuando estoy visualizando el recuerdo, mi cuerpo me va a mostrar cómo se sentía entonces. Si, mientras estoy sintiendo cómo se sentía, expongo el estímulo, es decir, pongo la imagen, repito la palabra, pongo el olor, se va a asociar esa sensación física, esa emoción, a mi estímulo. Y a partir de entonces, yo simplemente, con poner esa imagen, con repetir esa palabra, con poner el olor, hacer el gesto, disparo automáticamente la emoción positiva. ¿Vale? ¿Me entendéis? ¿Lo he explicado fácil? Vale. Pues entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero es darnos cuenta que si hacemos esto ya tenemos como un salvavidas emocional. ¿Bien? Yo cuando me empiezo a encontrar mal, si repito mi palabra con la que he hecho el anclaje positivo, voy a disparar la emoción positiva. Y en mi amígdala estarán activas la emoción negativa y la positiva. Si sigo repitiendo mi palabra, la emoción positiva va a empezar a debilitar la negativa. ¿Bien? Y entonces vuelvo al control. De hecho, en el cerebro las emociones no se miden objetivamente. Lo que se miden son como emociones relativas. Si se me ha disparado una emoción de este nivel y yo disparo una negativa de este nivel y disparo yo una positiva a este nivel, lo que está registrando el cerebro es esta diferencia. ¿Bien? Luego, solo con hacerme sentir un poco bien, de repente, es como que esa sensación mala ha disminuido muchísimo. Luego, podemos aprovechar ese funcionamiento del cerebro. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es buscar, en la práctica que vamos a hacer ahora mismo, una palabra. ¿Bien? Una palabra que sea neutra o positiva. Los nombres de personas suelen tener muchas vivencias asociadas a ellas y, por lo tanto, tienen vivencias positivas y vivencias negativas. Luego, no suelen ser las mejores palabras. ¿Bien? Buscamos cada uno una palabra que sea neutra o positiva en nuestra experiencia, que puede ser algo tan tonto como nube, sol, playa. ¿Bien? ¿La tenemos? Bien. Pues lo siguiente que vamos a hacer es encontrar un recuerdo
que sea solo positivo. Algún momento de nuestra vida en que nos sentimos muy bien, ya sea por haber sentido mucha paz, mucha alegría, mucha confianza, lo que sea, cualquier sensación positiva, bien, pero que sea clara, clara e intensa, bien. Buscamos ese recuerdo. ¿Vale? Y si lo tenemos ya, os voy a ir guiando para hacer esa asociación entre la palabra que teníamos y la emoción de ese recuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos los ojos y nos vamos a imaginar que estamos sentados en la butaca de un cine y en la pantalla van a proyectar nuestro recuerdo. Pero unos productores de Hollywood han cogido nuestro recuerdo y lo han mejorado, le han puesto una banda sonora, han puesto escenas a cámara lenta, escenas en que se acerca la cámara a nuestra cara, a la cara de los personajes, para que sea todo mucho más emocional. Y ahora empieza en la pantalla a correr la película. A observar los detalles. Cómo os hace sentir la película de ese recuerdo. Y si os estáis sintiendo bien, es porque vuestro cuerpo está cambiando. Y podéis llevar la atención al cuerpo e identificar cómo sé que me siento bien, qué está haciendo mi cuerpo para hacerme sentir bien. Y cuando identifique esa sensación en mi cuerpo, puedo repetir 3 veces la palabra en mi mente. Y ahora me puedo imaginar que me levanto de la silla y entro en la pantalla. Ya no solo soy un observador desde fuera, estoy observando desde dentro de la escena. Puedo moverme entre los personajes, puedo sentir el aire en ese momento, veo las imágenes, los colores brillantes, los sonidos claros, los olores, las sensaciones en mi piel. Y de nuevo mi cuerpo me está mostrando que me gusta, que me siento bien. Y si llevo mi atención, puedo identificar en mi cuerpo cómo me muestra eso. Cómo me muestra que se siente bien. Muy bien. Y guardo esa sensación repitiendo la palabra 3 veces en mi mente. Y por último, puedo meterme dentro del cuerpo de mi personaje en la película. Y voy a revivir, como si fuese ahora mismo, ese recuerdo. Estoy allí otra vez. Las sensaciones son igual de intensas que entonces. Veo lo que vi. Escucho lo que escuché. Huelo lo que había en el ambiente. Y en mi piel siento el tacto de ese momento. Con total intensidad. Y mi cuerpo se ha llenado de esa emoción positiva. Y si observo mi cuerpo, puedo saber cómo me muestra que se siente bien. Y en este momento, si repito 3 veces mi palabra en la mente, acabo de finalizar el anclaje. Y para cerrarlo bien, lo que voy a hacer es pensar en mi número de teléfono al revés, el último número, el primero. Bien. Esto último tiene que ser así, un poco raro, porque lo que buscamos es que el cuerpo salga de ese estado emocional. Porque si no, lo que estamos anclando es como que la emoción decrece, va perdiéndose. Bien, si lo sacamos abruptamente, que sería meterlo en el trabajo del hemisferio izquierdo de pensar y razonar, bien, se desactiva y entonces queda el anclaje bien cerrado. ¿Vale? Bien, este proceso pues habría que ver cada uno cómo lo ha hecho, qué recuerdo ha tomado,
si tienes un recuerdo muy positivo y muy claro, pues el anclaje se va a hacer bien. Si el recuerdo, bueno, no estaba mal, pues claro, la sensación va a ser más débil. ¿Bien? Si me ha resultado fácil seguir el guiado, pues es más fácil que el anclaje se haya creado fuertemente. Si me cuesta más, pues entonces, ¿bien? Vamos a tener una variabilidad en los efectos del anclado en cada uno de vosotros. ¿Bien? Pero se podría volver a repetir sin ningún problema. De hecho, en la web tenéis un vídeo que os guía en los pasos del anclado, igual que hemos hecho ahora, ¿vale? O sea, que lo podéis repetir en cualquier momento y lo podéis reforzar con todos los recuerdos positivos que queráis. No tiene que ser uno solo. Ya sabemos que una emoción puede contener un montón de recuerdos, ¿bien? O un estímulo puede contener un montón de emociones. No hay ningún problema, ¿vale? Entonces, vamos a testar a ver qué tal ha funcionado el anclaje. Lo único que tenemos que hacer es repetir la palabra en nuestra mente con la misma cadencia que lo hemos hecho cuando la hemos grabado. Si el anclaje está bien hecho, mi cuerpo automáticamente cambia. Empieza a sentirse bien, ¿vale? Si no he llevado mi atención a mi cuerpo, no he podido centrarla demasiado en mi cuerpo, lo que ocurrirá será que primero viene la imagen del recuerdo y luego me siento bien. ¿Vale? Lo ideal es que, según diga la palabra, me venga la sensación al cuerpo, porque en esos dos pasos pierdo un poquito de tiempo. Si se activa directamente la sensación del cuerpo, es más potente. Pero no pasa nada, podemos volver a anclarlo en otro momento, ¿bien? Centrándonos más en las sensaciones del cuerpo. ¿Vale? ¿Qué uso le vamos a dar a esto? Pues muy fácil. Si me acuerdo en algún momento de alguna de algún recuerdo que tiene emociones negativas o hay un momento en el que me siento tenso, nervioso, ¿bien? Lo único que tengo que hacer es repetir la palabra como si fuese un mantra. Mantra, en el fondo, es una palabra con un anclaje emocional potente. Si yo repito una palabra que no tiene anclaje emocional, no sirve de nada. No sirve para nada. Las palabras que se utilizan como mantra normalmente tienen esa carga. ¿Bien? Si no la tiene, cambia de palabra, usa otra. ¿Bien? O ancla una emoción positiva tuya a la palabra que tú quieras. ¿Bien? Y de esa manera tienes ese salvavidas que además te ayuda a rebajar tu estado emocional. ¿Bien? Y ese salvavidas además me puede ayudar en esos estados traumáticos en los que mi mente se mete en bucle. Si repito la palabra, estoy debilitando esa respuesta de estrés y al cabo de poco tiempo ya voy a entrar en control y ya puedo utilizar las técnicas de relajación normales. ¿Bien? Perfecto. Pues os hago una pregunta. Acabamos de asociar una palabra a una emoción. ¿Yo podría asociar una cara a una emoción? ¿El enamoramiento es una emoción? ¿Podría yo decidir de quién enamorarme? Bueno, no vamos a hacer la práctica ahora porque nos va a llevar un poquito de tiempo, pero sí la vamos a hacer el primer día de prácticas. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es enamorarnos de un objeto. Conseguir que al mirar un objeto me vengan las mismas sensaciones que tuve cuando estaba enamorada o enamorado. ¿Bien? Con ese experimento lo que vamos a comprobar es si yo puedo anclar esas emociones a un objeto, ¿cómo de trascendente es el enamoramiento? Porque normalmente lo subimos a una categoría como de lo que tienes que buscar en la vida. Y si de repente un objeto me da esa sensación, esto ha dado la vuelta, ¿no? Bien. Bueno, pues lo veremos en la práctica, ¿vale? Bueno, ¿en qué más podemos utilizar ese anclaje positivo que hemos utilizado ahora? Para deshacer las creencias bloqueantes. Los pensamientos disparan emociones y disparan comportamientos y otros pensamientos, ¿bien? Y me meten en bucles en los que quedo atrapado. ¿Cómo puedo yo deshacerme de ese bucle? Pues por un lado podría coger mi pensamiento, observar cómo me hace sentir e ir liberando esas sensaciones, relajándome, con lo que le estoy quitando fuerza a ese pensamiento.
¿vale? Pero si el pensamiento tiene una emoción muy intensa, va a meter a mi cerebro en ese estado de trauma. Y entonces la técnica básica de relajación no va a funcionar demasiado bien. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer un poco como hacen los hackers de los ordenadores. Si yo meto instrucciones que no son coherentes con mi bucle negativo, el procesador empieza a colapsarse. Es como que no, no puede ser. Si yo no valgo nada y la siguiente frase que viene es valgo mucho, no entro en el bucle, como que me quedo ahí parado. ¿Bien? Pues eso lo podemos hacer voluntariamente nosotros. Podríamos coger frases positivas y cargarlas emocionalmente. ¿Para qué? Simplemente para que el cerebro se quede bloqueado, que no entre en sus bucles. Cuando consigo eso, lo siguiente que puedo hacer es trabajar esas creencias negativas y vaciarlas de emoción. Una vez las vacío, dejan de ser algo importante para el cerebro y se dejan de ejecutar. Y por lo tanto dejo de pensar así. ¿Vale? Pero voy a necesitar mis creencias positivas al principio para interferir en ese bucle. ¿Cómo creo una o cómo instalo una creencia positiva? ¿Cómo la programa en mi cerebro? Pues podemos utilizar los toques, la técnica de los toques. La técnica de los toques, además, como tengo que utilizar las dos manos y estoy repitiendo frases y estoy mirando los dedos, consigue que todo el cerebro esté activo, los dos hemisferios del cerebro. Bien, que para programar creencias es necesaria que estén activas las dos partes, la lógica y la emocional. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si queremos instalar una creencia positiva y además queremos instalarla con fuerza, lo que vamos a hacer es repetir varias veces los toques, empleando primero nuestra creencia positiva y luego nuestra palabra de anclaje positivo. Con eso lo que estamos haciendo es que se asocien esa frase con mi emoción positiva y va cogiendo fuerza. ¿Vale? De primeras, si yo he cogido una frase que no me creo mucho o que hay una emoción negativa muy intensa que se va a oponer, me va a costar sentirla como cierta. Pero si la voy reforzando con los toques, al final va subiendo esa sensación de certeza y llega un momento en que la tenemos al 100%. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la práctica. Vamos a coger una frase así un poco global, ¿bien? Que nos va a costar subirla y así podemos apreciar los cambios. ¿Bien? La frase es, por ejemplo, yo valgo mucho. Si decimos esa frase mentalmente, nuestro cuerpo va a responder. Nuestra mente, por supuesto, pero nuestro cuerpo, si no está de acuerdo con esa frase, si tiene dudas, de repente hay partes que se van a encoger, partes como que pierden fuerza, que se tensan. ¿Bien? Y eso me da como la sensación de cuánto me creo esa frase. Y podemos puntuar entre 0 y 100% cuánto me la creo. 0 es absolutamente nada. ¿Vale? Bien, pues ya tengo mi puntuación. Lo siguiente que voy a hacer es, repito mi frase en uno de los dedos y en el siguiente voy a utilizar mi palabra positiva. ¿Vale? Yo valgo mucho, batería, yo valgo mucho, batería, yo valgo mucho, batería. Ya está. ¿Vale? Luego hago una respiración profunda, repito mi palabra positiva para potenciar ese anclaje y vamos a repetir otra vez mentalmente la palabra y puntuamos cuánto nos la creemos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el proceso. ¿Bien? Empezamos con un dedo, da igual el que sea. Yo valgo mucho. Lo siguiente, cada uno dice su palabra positiva mentalmente. Yo valgo mucho. Palabra positiva. Yo valgo mucho. Palabra positiva. Respiramos hondo. Palabra positiva. Y de nuevo decimos la frase y observamos que ha cambiado. ¿Cómo la aprecio ahora? ¿Cómo funciona mi cuerpo? Yo valgo mucho. Bien.
Bien. Si el anclaje que he hecho es potente, el cambio puede ser importante. Si el anclaje es un poquito débil, pues entonces, bueno, parece que un poquito más me la creo, pero es poquito. Vamos a repetirlo otra vez. Yo valgo mucho. Palabra positiva. Yo valgo mucho. Palabra positiva. Yo valgo mucho. Palabra positiva. Respiramos hondo. Palabra positiva. Y volvemos a decir nuestra frase. Yo valgo mucho. ¿Cómo la veo? ¿Cómo la siento? Va cambiando poco a poco. Ya os digo, los que tengan ese anclaje más potente cambiará más rápido. Los que tengan resistencias, más resistencias a cambiar, también aceptar esa idea, también se puede resistir un poquito más. Vamos a hacer una última vuelta y así comprobamos, ¿no? Con tres rondas de toques, a dónde podemos llegar. Yo valgo mucho, palabra positiva. Yo valgo mucho, palabra positiva. Yo valgo mucho, palabra positiva. Respiramos. Palabra positiva. Bien, y comprobamos por última vez. Yo valgo mucho. Bien, parece que sí. Va cogiendo fuerza esa palabra. Vale, esto en el fondo es un proceso de motivación. Es cómo te evoco una emoción positiva para que la asocies a un determinado estímulo, a un determinado trabajo. ¿Vale? Y entonces te vas a sentir bien cuando lo hagas o cuando se presente el estímulo. Pero este sistema tiene una pega que vamos a ver ahora. Esta es una investigación también del 2015 en el que pretendían entender cómo procesaba el miedo y el placer la amígdala. Y lo que encontraban es que la amígdala primero recibía la información, veía si esa información estaba asociada al miedo o al placer y redirigía, mandaba esa información a otros centros del cerebro. Si lo que procesaba era miedo, lo mandaba a una zona, a otra zona de la amígdala. Si lo que procesaba era placer, lo mandaba al núcleo accumbens, que es el que se va a encargar de procesar qué hacer después con ese placer. Pero curiosamente, el placer y el miedo, las dos emociones, se mandan al hipocampo ventral, que está asociado a la ansiedad. O sea, tanto por placer como por miedo puedes sentir ansiedad. Y esto es curioso, porque si siento ansiedad, estoy en estrés. Y si estoy en estrés, el riego sanguíneo a las zonas racionales del cerebro no es el óptimo. Luego, cualquier recompensa, ya sea positiva o negativa, que genere mucha ansiedad, va a tener el mismo efecto, que es reducir la capacidad racional del cerebro. Bien, esto lo veremos con más detalle el próximo día cuando hablemos de educación emocional. Pero lo que descubrieron también es lo que os comentaba antes, que las emociones de placer y miedo son antagonistas y que cuando activamos mucho una, la otra se debilita. Pero eso no es lo mismo que lo que se observa en meditadores a largo plazo. Los meditadores que tienen ya una práctica, cuando se les hace un estudio del cerebro, lo que se encuentra es que las amígdalas tienen menos densidad, es decir, tienen menos conexiones entre neuronas, lo que significa que reaccionan menos. Los anclajes que hemos hecho lo que hacen es generar conexiones. Lo que te están activando son dos emociones a la vez ante un estímulo. La relajación lo que está haciendo es desconectar la emoción del estímulo. Son dos procesos diferentes. Luego hay que combinarlos. Tú vas a necesitar generar esa doble conexión, emoción positiva, para contrarrestar la negativa en determinados casos, cuando tienes trauma. Pero en cuanto bajes esa respuesta emocional, necesitas vaciar todo
para que se rompan las conexiones, para que ese reaprendizaje sea permanente y no tengamos que estar motivándonos una y otra vez para hacer el mismo proceso, el mismo trabajo. ¿Vale? Luego, importante, los anclajes positivos son una herramienta imprescindible en algunos casos, pero tenemos que hacer el proceso completo. ¿Bien? No solo es sentirme motivado que puedo hacerlo, sino también soltar mi miedo. Una vez esté en control y pueda utilizar ya los lóbulos frontales y la relajación, aplicar la relajación a fondo hasta desactivar totalmente el miedo. Y una vez esté desactivado, ya cambió mi patrón, soy otro. ¿Bien? Lo que os comentaba, para hacer este proceso de extinción emocional o liberación emocional eficiente, tengo que tener en cuenta que tengo que activar las emociones, que tengo que poder focalizar mi atención. Si no puedo focalizar la atención, tendré que utilizar las emociones positivas con los anclajes. Luego tengo que respirar hondo para provocar la respuesta interna de relajación. Y además tengo que explorar todos los estímulos que disparan las emociones en un contexto para resolverlo del todo. ¿Bien? Por ejemplo, hablar en público. Si solo me centro en es que me están mirando, bien, vale, yo puedo reducir ese miedo. Pero de repente, si me trabo, ¿qué pasa? Pues que se dispara otro miedo diferente, porque está asociado a trabarme, no a que me miren. Y así pueden pasar otro montón de estímulos diferentes asociados a la misma situación, hablar en público. Si no trato todos, luego cuando esté en la realidad y aparezca el estímulo que se me ha olvidado, pues tengo la reacción emocional correspondiente. ¿Vale? Muy bien. Pues todo esto que hemos explicado sirve para definir cómo soy o dar una explicación real de cómo soy, de cómo es mi carácter, de cómo reacciono yo. O esto es simplemente para fobias y cosas de ese estilo. Bueno, aquí tenemos a Joan Ferrés y Prats, que tiene un libro impresionante que es Las pantallas y el cerebro emocional, en el que cuenta un montón de experimentos que nos hacen ver que la emocionalidad es la que nos guía en la vida. Y tiene un par de frases que he extraído como pista para saber si realmente las emociones me condicionan tanto como para definir quién soy. Los seres humanos somos, pues, idénticos desde el punto de vista de que todos nos movemos por deseos y por miedos, por preferencias y aversiones. Lo que nos distingue es nuestra específica base de datos de preferencias y aversiones. Es decir, el cerebro funciona igual en todos. Todos. Y eso es muy bueno, porque entonces el mismo sistema nos va a valer a todos. Porque si no, habría que inventar uno para cada uno. Pero no, nuestro cerebro funciona igual. ¿Qué nos diferencia? Las vivencias que hemos tenido cada uno de nosotros. Eso es lo que va a condicionar los aprendizajes y, por lo tanto, nuestras respuestas ante los mismos estímulos. Si yo he vivido cosas diferentes ante el pitido de un tren que otra persona, yo reaccionaré de una manera diferente a la otra persona. No es porque mi cerebro procese la información de manera diferente, es porque hemos vivido aprendizajes diferentes. ¿Bien? Nuestros comportamientos irracionales no son aleatorios, son sistemáticos. Nuestra estructura cerebral lleva a cometer siempre un mismo tipo de error. Esto lo que nos dice es que todo nuestro comportamiento es aprendizaje. Y una vez aprendes, siempre haces las cosas de la misma manera. Luego, para hacerlas de otras, tienes que desaprender. ¿Cómo se produce este aprendizaje emocional? Pues este aprendizaje emocional se va produciendo a lo largo de toda la vida. Y ese aprendizaje condiciona cómo se desarrollan muchos sistemas en mi organismo. Vamos a ir viendo ejemplos. Este es un estudio del 2009 en el que se cogen a crías de ratones y se les separa cada día 3 horas de la madre durante 10 días. ¿Bien? Luego comprueban qué comportamiento tienen de adulto.
y lo que encuentran es que estaban menos capacitados para enfrentar situaciones de estrés que las ratas que no habían sido separadas de sus madres. Y también encontraban que la memoria de esos animales era más pobre por haber tenido esas vivencias. Estaban viviendo en un estado de mayor ansiedad y, por lo tanto, el funcionamiento de su cerebro es peor. Encima, los investigadores encontraron que se había producido un cambio epigenético permanente. El cambio epigenético es cuando hay una modificación en la lectura de determinadas zonas de los genes. En vez de leer unos genes para codificar unas proteínas, esa parte se desactiva y se activa otra, que es la que lees a partir de ahora. ¿Bien? Pues, al producirse eso, lo que ocurría en los cerebros era que se sobreproducía una hormona, la argipresina. Si le daban a las ratas un fármaco que bloqueaba los efectos de la argipresina, el comportamiento de las ratas volvía a ser el mismo, de las ratas normales. O sea que esto es interesante porque resulta que el estrés que te produzco cuando eres una cría se mantiene toda la vida. Produce cambios reales en la lectura de los genes y esos cambios lo que producen es sobreproducción de determinadas moléculas, como en este caso esa hormona. Si esa hormona no se sobreprodujese, el comportamiento de la rata sería el normal. Luego, la rata no se ha estropeado, está adaptada a esa situación específica que vivió. ¿Bien? ¿Cómo corregimos esto? En nuestra visión mecánica de la vida, lo que diríamos sería, pues le damos el fármaco y ya está, arreglado. A ver, si el cuerpo es el que ha sido el que ha generado ese cambio, el cuerpo tiene la capacidad de deshacer ese cambio. Luego, si yo soy capaz de deshacer ese aprendizaje de la infancia, ese cambio epigenético se revierte, deja de producir esa hormona y su comportamiento vuelve a la normalidad, de manera natural, sin nada externo. ¿Bien? Más ejemplos, esta vez ya con humanos. Esta chica se llama Nadine Burke, podéis encontrar vídeos de ella en internet, en TED, habla de las experiencias infantiles adversas. Y lo que nos dice es que esas experiencias infantiles adversas, las consecuencias de esas experiencias, son responsables de 7 de cada 10 causas principales de muerte en Estados Unidos. Causas, que serían asociadas también a enfermedades. ¿Bien? Los cambios que se producen por vivir esas situaciones. ¿Qué tipo de cambios son esos? Cuando vive situaciones traumáticas, se afecta el desarrollo del cerebro, se desarrolla de una manera diferente. Ya lo hemos visto en las ratas, pero en los humanos sabemos que el núcleo accumbens, a ese que se le enviaba la información del placer, empieza a funcionar de una manera diferente. Y cuando funciona mal, tenemos problemas de drogodependencia. ¿Bien? Más partes. La corteza prefrontal, ¿bien? Los lóbulos frontales, esos que paraban las respuestas emocionales automáticas, empiezan a funcionar mal también. Luego te conviertes en una persona muy reactiva. No puedes controlarte. Y la amígdala también se vuelve sobrereactiva, se activa continuamente ante cualquier estímulo. Bien. Y ese es el desarrollo que se produce debido a que has tenido esas experiencias. Bien, el cerebro no se ha estropeado, se ha adaptado porque he tenido esas experiencias. El sistema inmunológico también se modifica. Y el sistema endocrino. E incluso la forma de leer y de replicarse el ADN. Luego esas experiencias, que además consideramos que cuando son niños no se enteran de nada, producen cambios fisiológicos permanentes en los chavales.
que luego en la edad adulta, claro, te encuentras a una persona que no es capaz de controlarse, no es capaz de razonar, tiene una mala memoria, no desempeña bien en el trabajo, tiene drogadicciones, y nos decimos, ¿y esto de dónde viene? Pues tiene su causa. Tiene su causa. Y lo más gordo casi es que su esperanza de vida se reduce 20 años, porque todos esos cambios generan muchos problemas de comportamiento que te ponen en situaciones de riesgo, de abuso de tu propio cuerpo, que al final pasa factura. Bueno, o sea, las experiencias que vivimos en nuestra vida vamos viendo que nos condicionan y que además modifican el funcionamiento de nuestro cuerpo, que es lo que hace que nos comportemos de una manera determinada. Solo las experiencias de nuestra vida. Tenemos un estudio del 2013 que dice: las experiencias de uno de los padres, incluso antes de la concepción, influyen notablemente tanto la estructura y función del sistema nervioso de las generaciones posteriores. Creo que está un poco mal escrito el tema, pero bueno, lo habéis entendido, ¿no? Bien, esto es un experimento en el que se cogían ratones macho, bien, para evitar la posibilidad de que durante la gestación las vivencias de la hembra fuesen grabados por el sistema nervioso de las crías. Esos ratones macho se les sometía a un proceso en el que cuando se les presentaba el olor de la flor de cerezo les daban una descarga eléctrica. Total, que al final acababan asociando el olor de la flor de cerezo a algo peligroso. ¿Qué encontraron los investigadores? Que los hijos y los nietos de esos ratones también tenían esa respuesta, esa sobrerespuesta ante el olor de la flor de cerezo. ¿Qué encontraron? Que había una sección de ADN responsable de la sensibilidad al olor de la flor de cerezo que se hizo más activa en el esperma de los ratones padre. Luego, nuestras vivencias no solo nos afectan a nosotros, sino que también se guardan en nuestra información genética y se la pasamos a las siguientes generaciones. Que es un poco lógico. Si yo estoy viviendo unas situaciones de mucho estrés, mi cuerpo se adapta a ese estrés. Pues ya directamente lo paso a través de mis células sexuales para que mis hijos estén adaptados a ese estrés. Luego, los niños cuando nacen no son tabula rasa. Ya vienen con la programación genética que les hemos ido legando, más toda la información que su sistema nervioso ha adquirido durante la gestación. Bien, por eso salen algunos niños mucho más nerviosos, otros menos. Ay, es que yo he tenido 5 hijos y cada uno de su padre y su madre. ¿Qué viviste en cada una de tus gestaciones? Fueron todas iguales. Y después, ¿qué genética se estaba seleccionando para adaptar a ese bebé? Bien, por tanto, cuando tenemos un comportamiento o un problema, tenemos todo esto. Tenemos unas patas emocionales que sustentan nuestros pensamientos y nuestras reacciones ante ese problema. Y esas patas emocionales, pues, provienen de mis vivencias e incluso de vivencias de mis antepasados, que se han seleccionado y se han transmitido a través de los genes. Y si yo quiero deshacerme de esta reacción, pues tendría que liberar toda esta programación emocional. Tendría que coger cada uno de los recuerdos asociados emocionalmente al conflicto que yo tengo ahora e ir vaciando las emociones que se guardaron en esos recuerdos. ¿Bien? Bueno. Puede venir la pregunta de, ya, pero si yo traigo algo de mis antepasados, ¿cómo tengo el recuerdo? Bueno, el recuerdo exactamente no lo tendrás, pero lo que sí tienes es la información emocional.
y por eso reaccionas más ante determinados estímulos que tú dices, es que esto yo nunca lo he vivido, pero aún así es que me afecta mucho. Bien, pues ese es el enlace emocional con esa información que has heredado. ¿Vale? Con trabajar ese enlace emocional estarías eliminando la programación, o sea que tampoco es tan complicado. ¿De dónde podemos sacar ideas para ver qué programaciones llevamos por ahí? Películas, libros, todas esas historias, las que más nos emocionen y que no hayamos vivido nosotros, bien, son indicativos de programaciones emocionales heredadas. Si yo libero las emociones que me provocan esas películas o esos libros, estoy deshaciendo la programación. ¿Bien? Vale, pues entonces, más o menos puedo dar una justificación a cómo soy. ¿Bien? Pero esto de las emociones, entonces, ¿también tiene consecuencias en las relaciones? ¿En qué personas entran en mi vida? ¿Qué personas elijo? ¿Con quién tiendo a relacionarme? Pues si está aquí, va a ser que la respuesta tiene algo que ver. Pero bueno, vamos a analizar un poco el problema de las relaciones, ¿vale? Primer punto. Una relación siempre es egoísta. En el sentido de, si yo no obtuviese nada de la relación, no la tendría. ¿Bien? Y lo que puedo obtener pueden ser simplemente satisfacción interna, mía propia, ya. ¿Bien? Pero si no tengo ninguna respuesta externa, no me provoca ninguna reacción lo externo, no interactúo. Eso es el autismo. Lo que está fuera de esa persona no le genera sensaciones. Luego, ¿para qué va a actuar con lo de fuera? ¿Vale? Por tanto, primer punto a tener muy en cuenta. Toda relación es egoísta. Yo estoy buscando un beneficio para mí. Puede ser egoísta mala si mi beneficio está por encima del sufrimiento del otro, o egoísta buena de, pues si los dos no lo pasamos bien, pues mírate, qué genial. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema en las relaciones? El problema puede ser que no obtengo lo que yo espero de esa relación. ¿Bien? ¿Y cuáles son las causas de no obtener lo que yo espero? Pues lo que nos suelen decir es que interpretamos, ¿no?, que los otros no hacen lo que nosotros queremos que hagan. Y entonces eso nos hace sentir mal. Vale, sí. Pero ¿hay factores dentro de eso, de que el otro no haga lo que yo espero, lo que yo quiero? Pues sí, hay por lo menos tres factores que deberíamos mirar. El primero es, ¿tú realmente sabes lo que quieres? Porque si no sabes lo que quieres y estás esperando algo del otro que no sabes qué es, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Echas la lotería todos los días para ver si por casualidad es lo que tú no sabías que esperabas? ¿No? Y también, ¿cómo lo quiero? Hasta puedo ser tiquismiquis y decir, no, yo además es que quiero que sea así, porque si no es así, no me lo des. Por otro lado, está la comunicación empleada. Vale, yo sé lo que quiero y sé cómo lo quiero, pero ¿cómo se lo digo al otro? ¿El otro es capaz de entenderlo, lo que yo quiero? ¿O yo soy capaz de comunicárselo al otro? Y lo último es, vale, sé lo que quiero, sé comunicarme, pero el otro está en su potestad de decir, pues no, a mí que me cuentas. ¿Bien? Eso para mí serían los tres elementos fundamentales de los problemas de relaciones. Vamos a ir uno por uno. El primero era saber qué quiero y cómo lo quiero. Bueno, aquí tenemos una frase de un psicólogo del Instituto Max Planck que dice que para entender qué pasa dentro de nuestra mente hemos de mirar hacia afuera. Y para entender qué pasa en el exterior hemos de mirar hacia adentro. Cuando no tenemos claro lo que queremos, bien, podemos identificar en el exterior qué es lo que yo deseo, qué envidio. ¿Bien? Y por ahí ya voy teniendo pistas de realmente qué quiero.
Y cuando veo cosas en el exterior que no me convencen, puedo mirar en el exterior, en el interior, y observar cómo me hacen sentir. Porque esa será la fuente de que yo quiera o no quiera esas cosas. Siempre puedo hacer ese juego de intentar buscar fuera o dentro cuál es el problema, qué está pasando, cuál es el enlace. ¿Vale? Bien, para resolver este conflicto de los quiero, lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo quiero algo, es que carezco de ello. Luego, todos mis deseos provienen de mis carencias. Mías. Y la carencia es una emoción. Puedes decir, a ver, si careces de comida, careces de comida. Ya. Pero es que ese no es el problema. El problema es tener miedo a esa carencia. Entonces, antes de que ocurra, ya estoy sufriendo. Que es la mayor parte de los casos. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo voy a intentar? Tapar esa carencia. Y entonces nos hemos inventado que a través de cosas externas podemos tapar las sensaciones internas, las emociones internas. Ejemplo, yo tengo miedo a no tener dinero. Bien, entonces, ¿qué intento? ¡Buah! Pues si gano 1 millón de euros, pues ya tengo el dinero suficiente como para vivir toda la vida. ¿Bien? Y entonces gano 1 millón de euros. ¿Qué consigo? Una respuesta emocional en mí de confianza, en ese momento. ¿Bien? Y se apaga mi miedo. Por la misma causa que hemos visto antes, de activar una emoción positiva, la negativa baja y parece que no está. Pero al cabo de unos meses ya se pasa ese subidón de confianza. Y otra vez estoy en las mismas. Y me digo, ¿y si baja la bolsa? ¿Y entonces ese millón se me queda en nada? Pues ya no me vale con 1 millón, necesito 10. Y me pongo a buscar los 10. Y cuando llego a los 10, de nuevo tengo el subidón. Pero puede que esta vez incluso dure menos. Porque enseguida digo, ¡oh! 10 millones. Claro, pero me pueden cambiar la legislación de, o pueden hacer no sé qué, o no me llega. Y tengo que seguir. ¿Por qué? Porque esta carencia en ningún momento se está resolviendo. No estás liberando ese miedo. El miedo lo sigues teniendo dentro. ¿Vale? Y por lo tanto, entras en un bucle en el que aparentemente hay puntos en los que se soluciona el conflicto, pero la realidad es que no, sigue estando ahí. Y esto que ponemos con dinero, podemos cambiar el dinero por el amor. Yo necesito amor, o tengo miedo a no tener amor. ¿Cómo lo resuelvo? Buscándome a alguien que me ame. Claro, pero mi miedo a no tener amor sigue en mí. Luego, cuando se me pasa el enamoramiento, el atontamiento, lo que sea, ¿qué me queda? El miedo a que no me ame. Entonces voy a estar observando las pistas para saber cuándo no me está amando. Se genera una relación un poco tensa que acaba cumpliéndose. El otro ya no me aguanta. ¿Bien? Y estoy de nuevo en el mismo punto. No me aman. ¿Cómo resolvemos el problema? Tocando esto, la carencia. Y por eso tenemos que aprender a identificar realmente por qué quiero las cosas. ¿Cuál es la emoción que me lleva a querer eso? ¿Cuál es la carencia que yo tengo que me lleva a desear eso? ¿Bien? Y el cómo también me va a dar más pistas sobre esas carencias. ¿Bien? No estoy diciendo que desear o no desear nada sea lo ideal. No, desear es lo que te permite avanzar. Si no hay deseo, te quedas parado y no haces nada. ¿Bien? Pero otra cosa es, bien, estoy deseando, pero lo siguiente es, analiza cuáles son las carencias para resolver definitivamente ese problema. Y entonces desearás otras cosas, pero ese problema ya no te preocupa. ¿Bien? Segundo punto, saber comunicarnos. Bien, bueno, pues para saber comunicarnos lo primero que tendríamos que entender es cómo es la comunicación en los humanos y en muchos de los seres vivos. Bien, os voy a poner un vídeo.
better, huh? You don't look like you've been taken care of very well. What's the matter? Come here. Will you come see Eddie? What's the matter? Come here. See a tail wag? There's the tail wag. Oh, look at all those flies on you. Good boy. Come here, good boy. Oh. What's the matter, baby? What's that grunting you're making? Come here, baby. I can't reach you. These bars are too thick. Come here, boy. Here we go. Come here. I knew I was gonna talk you into it. You're almost there. Come here. Good boy. There we go. Hello, angel. See, you're not aggressive. You just was scared. Good boy. That's a good boy. Come here, so sweetheart. Oh, look at his tail is wagging. He's happy. Yes, he was just scared. Look at that face. Oh, you're so sweet. Yes, you're so sweet. This is all you want. Just want love. Oh boy. Can I have a kiss? Oh, look at you stretching so that you could get love. Oh boy. ¿Estos dos personajes se han comunicado? Sí. Sí, ¿no? ¿Se entendían verbalmente? Es decir, ¿entendían el significado de lo que se estaban diciendo el uno al otro? No. Luego, si se han comunicado y no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, ¿cómo es la comunicación? No, verdad. Además se ve muy claro, el perro tiene el mismo comportamiento que un humano. Primero te mira así y no te hago caso. Luego, como me sigues ahí diciendo cosas que parece que estás ahí de buenas conmigo, vuelvo a mirar y se mueve el rabo. Ya me ha descubierto, como que fíjate, estoy empezando a confiar, pero no. Y me vuelvo a ir y gruño. Y la otra sigue igual, venga, ¿qué te pasa? Y sigue. Es decir, está haciendo su proceso de desensibilización. Está liberando el miedo a que esa persona, ¿bien?, ese estímulo con el que ha tenido problemas, un humano, pues esta vez le trate bien. Entonces está soltando sus prevenciones, sus miedos, y poco a poco se va acercando. ¿Bien? Cosa muy importante, esta mujer es otra de las que tampoco tiene miedo. Porque lo primero que hace es meterle los dedos en la boca. ¿Bien? Luego, ella no está realimentando el miedo del perro. Eso es fundamental. No te puedes acercar a alguien con miedo con más miedo. Tienes que estar en un estado totalmente diferente. Y cuando estás en ese otro estado, empieza la comunicación. Y empieza a cambiar el comportamiento del otro. ¿Bien? ¿Por qué se produce esto? Bueno, en 1992, Rizzolatti descubre que existe un grupo de neuronas en el cerebro, que están distribuidas por todo el cerebro, que lo que hacen es activarse cuando se ven acciones externas en otros seres vivos. ¿Para qué servirían estas neuronas? Pues
sirven para aprender viendo, porque están además conectadas a tu sistema motor. Entonces, lo que ves fuera, tu sistema motor intenta reproducirlo. Esa es la manera que tienen los bebés de aprender cómo moverse, viéndote. Cuanto más te vean, más fácilmente aprenden, más rápido. ¿Sí? Además, sirven para tener empatía con el otro, saber qué está sintiendo el otro. Porque los cambios emocionales son cambios físicos, se notan en el cuerpo. Y por lo tanto, solo con verlo, estás aprendiendo, identificando cuál es el estado emocional del otro y lo estás sintiendo en ti. Porque al verlo, al ver esa tensión, tu sistema motor genera la tensión en tu cuerpo. Luego te es muy fácil entender cómo se siente el otro. Si hay fallos en ese sistema de neuronas espejo, se asocia con la psicopatía y con el autismo. Porque no puedes identificar nada de lo que está pasando fuera en tu interior. La clave es esa. Las neuronas espejo te permiten sentir en ti eso que está fuera. Si no lo sientes en ti, no haces nada. Bien, conociendo esto, entonces, ¿cómo es la comunicación? Pues la comunicación, en el fondo, es redundante. La enviamos a través de varios sentidos. Por un lado tenemos nuestros gestos, por otro lado tenemos nuestra voz. ¿Bien? Incluso podríamos también tener comunicación por olores. Están las feromonas. Bien, pues en un estudio en la UCLA se encontró que el 55% de la comunicación está indicado por el lenguaje del cuerpo. El 38% por el tono de la voz. Y solo el 7% son las palabras. Y entonces ahí te explicas por qué esta mujer ha sido capaz de conectar con el perro. Porque está transmitiendo esa confianza, su tono de voz sigue reforzando esa confianza y las palabras dan igual. Como si le canta una nana. ¿Bien? Un ejemplo que tenemos muy claro en nuestra sociedad es cuando las madres son primerizas, cogen a sus bebés con todos sus nervios, intentan calmarlos y no se calman. Llega la matrona, engancha al bebé de cualquier manera, pero como sabe hacerlo ella, con total seguridad, y el bebé ¿qué hace? ¡Pum! Se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque la matrona le está transmitiendo confianza y seguridad en lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Mientras que el padre o la madre están así. Y entonces lo que le están transmitiendo es, voy a acabar en el suelo. ¿Bien? Pues esto es continuo en las relaciones. Estamos continuamente haciendo ese espejo. El de fuera me activa mis procesos internos. Debido a mis neuronas espejo, no puedo separarme del exterior. Estoy continuamente haciendo feedback, realimentándome desde el exterior. No me gusta de los demás, no me gusta en mí. ¿Bien? Si yo estoy viendo a alguien que está haciendo algo por lo que me echaban a mí la bronca de pequeño, mis recuerdos se van a activar, mis miedos se van a activar y me empiezo a sentir mal. ¿Y entonces qué quiero? Una de dos. O me voy o lo paro. Pero si me quedo ahí, lo único que puede suceder es que me sienta cada vez peor. ¿Bien? Luego el problema no es el otro. El problema es la reacción interna que estoy teniendo yo debido a mis vivencias. ¿Con qué tengo yo asociada todos esos estímulos que estoy percibiendo del otro? Y esto está muy bien, porque si es mi problema, lo puedo resolver yo. Porque si el problema es del otro, pues no hay manera. Si quiere bien y si no, pues nada, ahí te quedas. ¿Bien? Pues eso es lo que hacemos continuamente, proyectarnos en los demás. Identificar al otro como si fuese yo, y entonces lo juzgo como si fuese los juicios que me han hecho a mí,
me siento mal cuando alguien hace cosas que no se deben hacer, como si fuese yo mismo. Eso me dispara estados emocionales que me predisponen ya a la interacción con esas personas. Entonces, las personas que me caen bien son aquellas que me despiertan esas sensaciones positivas, porque están relacionadas con mis vivencias positivas, y las personas que me caen mal, pues seguro que tienen algún rasgo, algún gesto, algún comportamiento que asocio con mis vivencias negativas. Esto al final lo que nos hace es meternos en patrones. Y tenemos patrones. Cuando tenemos un conflicto generamos dos tipos de patrones. Los de evitación y los de sobreprotección. O no queremos juntarnos para nada o nos pegamos totalmente. ¿Bien? Esto en el caso de madres y padres, si yo he tenido una infancia en la que no me sentí muy cuidado o que no me prestaban atención, una de dos, o vuelvo a hacer lo mismo y me desentiendo del niño para no sentirme yo mal porque me recuerda esa infancia, o intento sobrecompensarlo y estoy encima continuamente para que el niño no me proyecte esas sensaciones. ¿Bien? En ninguno de los dos casos estoy resolviendo el conflicto, porque el conflicto es mío y está guardado en mis recuerdos, y lo que tendría que hacer es vaciar emocionalmente esos recuerdos. Una vez lo haga, mi cuerpo está en calma y ese estímulo ya no me altera. Ya puedo estar con esa persona sin ningún problema. ¿Bien? Este proceso de espejo, fijaos si es como la base de nuestro comportamiento, que de hecho es lo que se utiliza en el teatro. El teatro en sus orígenes era un ritual sagrado, porque era un ritual terapéutico, en el que hacías consciente a las personas de la comunidad del conflicto que se estaba viviendo y les dabas una solución al conflicto. Cuando les das la solución al conflicto, hay una liberación, una catarsis. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso en el teatro? Pues lo primero es que en el teatro hay movimiento. Y ya se está percibiendo a través de las neuronas espejo. Luego tenemos una exageración expresiva. Quieras o no, te voy a meter la emoción dentro de ti. Porque estoy exagerando, ya no puedes ocultarlo. Lo siguiente es que disparo esa empatía. Ya te empiezas a sentir tú conectado con esos personajes. Son tú. La historia lo que hace es inducirte a una regresión. Ya no estás en esta realidad. Estás en la realidad de la pantalla, del escenario. Lo estás viviendo. Y cuando esa vivencia que genera tensión llega a un resultado positivo, se genera una liberación, una catarsis. Hay un cambio. Luego el teatro era una de las herramientas terapéuticas fundamentales en los pueblos antiguos. El teatro que acaba bien, ese es el que te permite liberar. El teatro que acaba mal es el que te almacena los traumas, el que los cristaliza. Porque si tú estabas viviendo un conflicto es porque no vives la solución, no la ves. Y si luego ves la historia que te dicen es imposible encontrar la solución, eso se te queda para siempre. ¿Vale? Aristóteles, el objetivo del teatro era inducir un efecto de catarsis entre el público. Pero los griegos no solo tenían el teatro positivo, sino que tenían sus dramas y tenían sus tragedias. Y en las tragedias no se podía escapar del destino. Luego te quedaba esa sensación permanentemente. Era la reafirmación de ese trauma que ya tienes. Bueno, pues podemos utilizar este sistema del teatro para liberar. Y este es un sistema que se puede utilizar muy bien con los niños. Puedes imaginarte con el niño una historia. A los niños les encantan los cuentos y se proyectan directamente los personajes del cuento. ¿Bien? ¿Qué tiene de bueno eso? Que al no hablar sobre él, es el personaje, no se bloquea. Porque no es él,
Luego podemos crear una historia con personajes que viven los conflictos que viven los niños. Y lo siguiente es añadir la magia. La magia es aquello que no vemos posible que ocurra. Si el niño está bloqueado y no ve la solución, necesita la magia para poder tener una salida. Y el niño acepta que existe la magia y que puede haber esa salida. Si acepta la salida, se produce la liberación. Sale de su problema. Y se resuelve el conflicto. Para eso sirve la magia. Si educamos en que no existe la magia, lo que estamos educando es en la predestinación. Esto es así, no va a cambiar nunca. La tragedia. La magia es necesaria, aunque sea solo psicológicamente, para permitir a tu cerebro tener una ventanita que explorar y encontrar soluciones nuevas. Si no, se queda atrapado. ¿Ya? Bueno, tenéis este cuento en el canal de YouTube de Libertad Emocional, ¿vale? En el que se mete una de las técnicas de relajación y el cuento, pues ya te explican que lo puedes modificar como tú quieras para aplicarlo a cualquier historia que viva el niño, ¿vale? Pero bueno, que esto de los cuentos y los niños es igual en los adultos. De hecho, los escritores normalmente lo que hacen en sus libros es liberar sus traumas y normalmente heredados. Problemas de sus antepasados. Si el autor se queda atascado en un estilo y todos sus libros son parecidos, significa que no le están sirviendo de nada de catarsis. Si el autor evoluciona, ¿bien? Significa que va dejando atrás parte del conflicto. Y por último, nos quedaba otro elemento en esto de las relaciones, que era que el otro quiera darme lo que yo busco, ¿no? Bien, en nuestra sociedad nos han contado que somos seres individuales, ¿no? Que si contamos con los demás es por puro egoísmo y aprovecharnos de los otros, porque eso es lo natural, porque lo natural es la... En la vida es la competencia, ¿no? Y el más egoísta, el que tenga los genes más egoístas, es el mejor, el que gana. Bueno, tenemos un experimento en el que se cogían dos ratas, tenías un recinto y en ese recinto había una jaula. En la jaula colocabas a una de las ratas, ponías comida en el otro extremo del recinto y dejabas a una rata libre. Bien, ese experimento está clarísimo que es para demostrar que todos los bichos son egoístas y que lo principal es el beneficio propio y ya está, y queda clarísimo. ¿Qué tiene que hacer la rata? Comerse la comida y olvidarse de la otra, porque si la libera, pues una competencia, ¿no? Bien, ¿cuál es el experimento? ¿Qué veían en el experimento? Que la rata libre, en cuanto aprende a liberar a la otra, siempre la libera y siempre le deja alimento. Lo va a tomar por saco la idea básica del darwinismo, la competitividad y el egoísmo. ¿Cómo explicas esto? Bueno, Peggy Manson fue una de las encargadas de hacer este experimento y decía que hay la idea errónea común de que compartir y ayudar es un hecho cultural. Pero esto no es un evento cultural, es parte de nuestra herencia biológica. ¿Por qué? Porque si tienes neuronas espejo y el otro sufre, tú sufres, sí o sí. No tienes otra. Las neuronas espejo son así. Todo lo pillan. No hacen filtros. ¿Bien? Luego, el ratón que está suelto está sufriendo porque el que está atrapado está sufriendo. ¿Cuál es la mejor manera para dejar de sufrir? Liberarlo. Pero no solo liberarlo. Dejarle comida, porque la comida es un calmante. Y entonces se va a tranquilizar mucho antes y yo voy a dejar de sufrir mucho antes. Luego, la solidaridad está incrustada en el funcionamiento de nuestro cerebro.
Somos solidarios y empáticos sí o sí. Estamos construidos así. ¿Bien? Pero hay un problema. Este experimento era el 2011, pero en el 2016 esta chica volvió a repetir el experimento. Y esta vez le dio un ansiolítico a la rata que estaba libre. Y ahora sí, la rata pasó de la otra y se comió toda la comida. ¿Bien? Con lo que corroboras que la respuesta emocional que te están provocando las neuronas espejo son las que te llevan a actuar solidariamente, porque entiendes que el otro sufre y tú estás sufriendo con él. Si se corta esa respuesta emocional, te da igual. ¿Bien? Y esta es la base de la psicopatía, por ejemplo. Cortar esa respuesta empática. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Que estamos siendo individualistas y que no pensamos en los demás y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues si nos informásemos del nivel de ansiolíticos que se venden, lo mismo, hasta podríamos empezar a decir, anda, pues no es tan raro. Porque el ansiolítico corta tus emociones, dejas de percibirlas. Pero claro, es que hacer eso te aísla del mundo. Y ya no eres lo que debe ser un ser vivo, un animal que colabora con los demás, porque de ahí es de donde viene el disfrutar de la vida. Esto lo tenéis más desarrollado en esta charla, el fundamento biológico de la solidaridad. Y queda la pregunta entonces, si biológicamente estamos preparados para ser empáticos y nuestra sociedad como que muy empática no es, ¿cómo perdemos la empatía? ¿Cómo puede ser que estemos como estamos? Bueno, pues Joan Ferrés nos da otra pista y nos dice que la mente humana sacrifica a menudo el rigor y hasta la verdad para procurarse una sensación tranquilizadora de control. La Gestalt dice que reprimimos las emociones mediante tensión muscular opuesta a la liberación de energía. Contraemos los músculos y bloqueamos la liberación de esa energía que es la emoción. La dejamos atrapada. Y Antonio Damasio, un neurólogo que ya os comenté, dice que el cerebro puede simular estados que no existen e incluso negar su propia existencia. Luego el cerebro también tiene capacidades para bloquear lo que es natural. Vamos un poco a ello. Bien, este es Wilhelm Reich, médico psicoanalista, psiquiatra e inventor de principios del siglo XX, sobre todo su trabajo. Este empezó trabajando con Freud, pero luego no se llevaron muy bien. De hecho, era un hombre tan curioso que fue expulsado de los círculos comunistas y del círculo de psicoanálisis de Viena, porque él tenía sus propias ideas sobre cómo funcionaban las cosas, las contaba y no le gustaba demasiado a los que escuchaban. De hecho, vivió una vida de persecuciones porque también fue perseguido por los nazis en Alemania después de publicar un libro, Psicología de masas del fascismo, en el que analizaba un poco por qué se mantenía el fascismo, cuáles eran los mecanismos psicológicos que utilizaban para mantener a la gente unida. Luego lo expulsaron de Dinamarca, de Noruega, llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos lo encarcelan en 1956. Incluso queman sus libros en Estados Unidos, El París de las Libertades, y muere en la cárcel en 1957, un día antes de la apelación de su sentencia. ¡Qué casualidad! Bueno, ¿qué nos interesa de este hombre? Este hombre unió lo que es la parte física con la parte psicológica. ¿Bien? Todo el psicoanálisis es darle vueltas al inconsciente y los problemas están ahí. Y él encontró el vínculo. Es que tu inconsciente tiene un reflejo físico. Y eso es muy importante.
La rigidez de la musculatura es el aspecto somático, o sea, físico, del cuerpo, del proceso de represión y la base para la continuación de su existencia. Cuando reprimimos emociones lo hacemos tensando músculos y eso al final acaba generando contracturas musculares permanentes. Aprendemos a no sentir las emociones conteniendo la respiración y generando tensión muscular. Y eso lo vemos en los niños. Cuando le das una voz, se quedan así y luego ya al cabo de un rato vuelven a moverse. La actitud muscular es idéntica a lo que llamamos expresión corporal. Luego, la forma de nuestro cuerpo está mostrando cuáles son nuestros conflictos. Y esa tensión muscular, además, bloquea la empatía, porque está reduciendo las sensaciones. ¿Cómo bloquea esa sensación emocional el músculo? Pues el músculo consume oxígeno para estar en tensión. Si tienes menos oxígeno, hay menos combustión en las células y menor producción de energía. Y eso, al final, hace que los impulsos vegetativos, es decir, las sensaciones que fluyen por el cuerpo, sean menos intensos. Consecuencia, si aprendemos a controlar nuestras emociones tensando el cuerpo, lo que estamos haciendo es robar energía continua, con lo que acabamos con una sensación de cansancio. Cuanta más emoción intentemos controlar, más cansados estaremos porque estamos gastando la energía total del cuerpo en esa función. Muy interesante cuando Wilhelm además profundiza en este tema y nos dice que los músculos no funcionan independientemente, los músculos funcionan por grupos. Y pone ejemplos. Si suprimimos el impulso de llorar, se va a tensar toda la musculatura de la boca, la mandíbula y la garganta. Y viene la sensación de náuseas. Esa sensación proviene principalmente de ese bloqueo del impulso de llorar. Los niños combaten los estados prolongados y dolorosos de angustia acompañados por sensaciones típicas en el estómago, conteniendo la respiración. El estómago, cuando hay dolores de estómago, principalmente es miedo. Y lo que hacen es respirar muy poco. Poco oxígeno, poca sensación. Pero si no respiramos hondo, lo que estamos haciendo es que el CO2 se acumule y la amígdala es el sensor de CO2 del cuerpo. Y cuando la amígdala detecta CO2, dispara miedo. Más sensaciones, más tensión muscular. Eso mismo que hacen los niños con la angustia, también lo hacen cuando tienen sensaciones placenteras en el abdomen y los genitales y las temen. Sí, la represión sexual empieza desde que nace el niño casi. Y si bloqueamos nuestro cuerpo y nuestra musculatura ante el placer, difícilmente vamos a ser capaces de sentirlo. Al final, ¿qué ocurre? Que creamos una coraza muscular. Y esa coraza corresponde con nuestro carácter. Las actitudes del carácter pueden disolverse mediante la disolución de la coraza muscular y a la inversa. Es decir, yo puedo fijarme en qué partes de mi cuerpo están tensas, están duras y aplicar la relajación. Y entonces consigo liberar esa tensión muscular y la carga emocional asociada a esa tensión muscular. Pero también puedo hacerlo al revés. Puedo hacer un masaje que active una determinada zona que está dura en el cuerpo, se va a activar la emoción asociada y si estoy en relajación y sintiéndome confiado, me va a venir un suspiro y se va a relajar el músculo, porque he soltado también la emoción bloqueada. ¿Bien? Luego tenemos diferentes maneras de activar emociones y soltar emociones. Podemos hacerlo a través del cuerpo o podemos hacerlo a través de la mente, porque están conectados.
Para que la armonía y motilidad del cuerpo sean completas, los impulsos corporales deben trabajar como una sola unidad, como un todo. El cuerpo, para estar en equilibrio, necesita estar libre de tensiones. Para tener su funcionamiento perfecto. Para no andar sobrecargado. Y para estar libre de tensiones, necesitamos estar libre de nuestros traumas o nuestros recuerdos estresantes. Bueno, Wilhelm Reich, ya os dije, principios del siglo XX, luego tiene herederos que dieron lugar a la bioenergética y a la terapia gestal de Peltz. Antonio Damasio, además, nos decía que el cerebro puede generar estados que no existen. ¿Bien? Y eso lo emplea el cerebro para aislarnos del sufrimiento. Cuando ya tenemos esos recuerdos dolorosos, esas tensiones musculares, el cuerpo, el cerebro tiene capacidades para negarlo. ¿Cómo lo hace? A través de defensas subconscientes. Y os comento tres principales. Una es la represión, que significa que el cerebro es capaz de tapar los recuerdos y no permitirte acceder conscientemente a ellos, aunque están ahí y siguen funcionando. Pero conscientemente no llegas. Por lo tanto, conscientemente no sufres. Conscientemente. Tu cuerpo tiene toda la tensión muscular acorde al bloqueo de lo que está ahí guardado. El típico es, tuve una infancia feliz porque no me acuerdo de nada. ¿Bien? Pues eso es represión. La racionalización, que es otra herramienta que utiliza el cerebro para suavizar las respuestas emocionales, que es, de hecho, una de las herramientas fundamentales que tenemos para el autocontrol. ¿Pero qué provoca la racionalización? Que no nos permitamos acceder realmente a lo que estamos sintiendo. Y si no accedemos a lo que sentimos, no lo soltamos. Y si no lo soltamos, no hay cambio. Luego, la racionalización también te mantiene todas esas tensiones musculares en tu cuerpo. Tensiones musculares y patrones emocionales y de comportamiento. ¿Bien? ¿Qué es la racionalización? El típico momento en el que dices, bueno, no fue para tanto, yo es que sé que mis padres estaban así, muy alterados y tal, entonces pues es normal, si yo era un trasto. Bien. Y por último está la negación, que excluimos de nuestra realidad que podamos tener un problema. Eso no existe y por lo tanto no vamos a tratarlo. ¿Vale? Bueno, asociado a la represión muscular, a la represión emocional, está la represión sexual. De hecho, van casi a la par. La sexualidad en los animales más evolucionados en el sentido de tener cerebros más complejos no sirve solo para la reproducción. De hecho, en los animales con cerebros más complejos, su función fundamental sería la liberación de tensiones emocionales. Según Wilhelm Reich, nos dice que no tenemos relaciones sexuales con el fin de producir hijos, sino porque la congestión de fluido produce una carga bioeléctrica en los órganos genitales y presiona para ser descargada. Esta frase es, pues eso, la vulgarización de la sexualidad. Wilhelm Reich lo ve como lo que es, algo biológico. Cuando sientes tensiones emocionales potentes, se activa la sexualidad. Porque es la forma de soltar, muy fácilmente. ¿Bien? La sexualidad, para él, no solo es el acto sexual, sino que es, tiene que ver con la búsqueda del placer, el sentir placer. Y la angustia sería la contracción del cuerpo para evitar ese placer, ese flujo armónico. El orgasmo sería el proceso que tiene el cuerpo para desconectar el cerebro y su control y permitir que el cuerpo haga una descarga biológica de la tensión. El orgasmo produce contracciones involuntarias del organismo y descarga completamente esa excitación provocada por congestión de fluidos. Tensión física. ¿Vale? Es decir, sería más fácil tener apetito sexual cuando estás en momentos de estrés, no demasiado, que cuando estás muy calmado.
Cuando estás muy tranquilo, no pasa nada, no necesitamos nada. Cuando estamos alterados, es cuando dices, te cojo y te... ¿Bien? De ahí, por la dinámica de algunas parejas, de bronca y reconciliación. Porque claro, la excitación que puedes llegar a tener después de una bronca no es lo mismo que si estás tranquilo. El orgasmo, de hecho, es algo que, o la concepción del orgasmo de Wilhelm Reich, es algo que se sabe en muy diferentes culturas y desde tiempos muy lejanos. De hecho, la Kundalini es una descripción oriental de la conexión de la energía desde la zona genital hacia el cerebro, subiendo por la espina dorsal. Es como la comunicación perfecta cerebro-genitales. Y cuando Wilhelm Reich describía sus investigaciones, pues no tenía conocimiento de esto, y luego otros autores que lo han juntado se han dado cuenta que es que, a ver, lo que está describiendo Reich es exactamente lo mismo que describen en los libros orientales. Pero claro, Reich le ha quitado todo el misticismo. Esto es biológico y funciona así. Es que el cuerpo va de esa manera. Mientras que los textos orientales ya nos complican el asunto. De hecho, si te sube la kundalini así sin saber, lo mismo te vuelve loco, que ponen algunos textos. Vamos a ver. Es el cuerpo funcionando como debe funcionar. ¿Vale? Otra cosa ya es todos los jaleos que tú tengas en la cabeza, que pueden ser muy gordos. ¿Cuál es el efecto que se consigue cuando realmente tienes un orgasmo liberador, de esos armónicos, sin bloqueos musculares en tu cuerpo? Que llegas a un estado de paz igual de profundo que puede llegar el mejor de los meditadores. Porque descargas toda la emoción que esté activa en ese momento. Toda. Luego, la sexualidad es una de las fuentes, por no decir la más importante, para la liberación emocional. Pero tiene un problema, que eso solo se produce si tu cuerpo está equilibrado. Cuando tu cuerpo ya ha sufrido represión emocional y represión sexual, esa posibilidad de liberar de esa manera desaparece. Y entonces nunca llegas a ese estado. Y es el problema que tenemos en esta sociedad. Y algunas otras. ¿Qué síntomas hay cuando tienes orgasmos liberadores, cuando has soltado toda esa represión? Pues, por ejemplo, que la actividad sexual de la mujer no difiere en modo alguno de la del hombre. ¿Bien? Mucho del comportamiento sexual lo tenemos asociado a emociones y a cómo deben ser las cosas. Cuando todo eso se suelta, el comportamiento sexual de hombres y mujeres es idéntico. Las mujeres sin represión sexual, porque la represión sexual es muscular y por lo tanto debilita las sensaciones, tienen orgasmos vaginales y los hombres pueden tener orgasmos sin descargas seminales. ¿Bien? Porque no irían asociados a la reproducción, irían asociados a la liberación de esa tensión emocional que estás sintiendo. ¿Qué nos dice Reich sobre la represión sexual que vivimos en nuestra sociedad? Pues que la salud psíquica depende de la capacidad de entrega en el orgasmo durante el acto sexual natural. Capacidad de entrega significa que no tienes miedo a nada, que te rindes totalmente a lo que sienta tu cuerpo. ¿Bien? Y eso no estamos acostumbrados ni hemos aprendido, porque la primera sexualidad que podemos tener a los 6 años normalmente es ¿qué haces tocándote? Y si no aprendes, pues luego llegas a la adolescencia con todas las tensiones musculares que no te permiten sentir claramente y aquello se hace un batiburrillo. ¿Bien? En el caso de la impotencia orgástica, es decir, no poder llegar a esos orgasmos liberadores de verdad, la energía biológica está bloqueada y se convierte así en fuente de las más diversas manifestaciones de conducta irracional. Reich carga mucho
la responsabilidad del problema que vivimos en la sexualidad. Yo lo veo más desde el punto de, si tú tienes la vía de liberación bloqueada, pues entonces tu sobrecarga emocional es tremenda y eso es lo que te va a provocar determinados comportamientos erráticos. ¿Bien? Pero no por la sexualidad en sí, sino porque no puedes liberarte de la tensión emocional. Las perturbaciones psíquicas son el resultado del caos sexual originado por la naturaleza de nuestra sociedad. Si no me puedo liberar, me quedo con una tensión emocional tan alta que no soy capaz ni de pensar claramente. De hecho, me van a llevar los impulsos, los instintos, porque están a unos niveles incontrolables. La conducta antisocial surge de pulsiones secundarias que deben su existencia a la supresión de la sexualidad natural. Es decir, esa sobrecarga emocional nos va a llevar a tener unos comportamientos dañinos tanto para nosotros como para la sociedad. ¿Bien? Y todo eso, la causa es que no sabemos liberar toda esa sobrecarga emocional. La fuente natural sería la sexualidad, ya está bloqueada, y las fuentes que estamos explicando aquí, pues no las conocemos desde hace tanto. El uso óptimo de esos sistemas, ¿no?, de relajación. Por tanto, ¿es posible otro tipo de sociedad si no hubiese esta represión emocional, incluyendo la represión sexual? Bueno, pues para esto está la antropología comparada y Malinowski fue un antropólogo y en un libro en 1926 habla de una tribu, los troviandeses, creo que del Pacífico, y describe cómo son. ¿Bien? Nos cuenta cómo funcionan sexualmente y dice que, salvo los tabúes contra el incesto fraterno, las leyes que tienen no implican restricciones sexuales. Hay cada uno que se apañe con sus impulsos como quiera. ¿Qué encuentra? Que en esta sociedad no hay perversiones sexuales, no hay psicosis, no hay psiconeurosis, no hay crímenes sexuales. No tienen ninguna palabra para designar el robo. Son espontáneamente limpios, ordenados, sociales, sin compulsión, inteligentes e industriosos. Y desarrollan una monogamia espontánea sin promiscuidad. Cerca de donde vivían estos, en otra isla, estaban los vecinos de Amplet. Estos sí tenían restricciones sexuales muy fuertes y mostraban desconfianza, angustia, neurosis, perversiones, suicidios, vamos, todas las cosas que se ven en nuestra sociedad. ¿Vale? Vuelvo a recalcar, no es la solución una sexualidad libre. No. La solución es cómo suelto mi carga emocional, mi sobrecarga emocional. De hecho, en nuestra sociedad, ya lo hemos intentado en los años 60, 70, el movimiento hippie de sexualidad libre, no funciona si tú tienes la represión muscular y sexual, porque no vas a descargar esa tensión. Y si no descargas la tensión, entonces aparecen compulsiones. Venga, pues todas las veces que pueda. Da igual, si no estás llegando a ese estado de paz. Si no llegas al estado de paz, no hay cambio interno. Si no hay cambio interno, sigues repitiendo tu patrón. ¿Bien? Luego, estos son ejemplos de lo que puede suceder si, primero, hacemos ese cambio emocional. ¿Bien? Y os pongo otro ejemplo de animales, para que no digamos, no, pero es que los humanos, por nuestros razonamientos y por lo inteligentes que somos y tal, conseguimos estas cosas. Pues no, bonobos. Los bonobos pertenecen al género de los chimpancés. ¿Bien? Bueno, pues los bonobos manifiestan altruismo, compasión, empatía, paciencia y sensibilidad. Utilizan el sexo como una herramienta de saludo, resolución de conflictos, reconciliación y pago de favores. Y han sido observados pues teniendo sexo genital cara a cara, hembra con hembra, coito hembra a macho, macho con macho, besos con lengua, sexo oral, es decir, todo lo que hacemos nosotros ya lo hacen los monos.
Bien, luego llegamos tarde a las perversiones. Estos no forman parejas estables con parejas individuales porque su sociedad es de grupo. Bien, y son las hembras las que se encargan de la cuida de todas las crías. En el sexo no discriminan según género o edad, con la posible excepción de las relaciones sexuales entre madres y sus hijos adultos. Luego habría relaciones entre adultos y crías. Que nosotros lo vemos así como un poco, madre mía. Pero la cuestión es, si tienes que aprender algún proceso, pues no será mejor aprenderlo bien. La tasa de reproducción que tienen es de 5 o 6 años. Cosa curiosa con toda la promiscuidad, bien, que presentan. Y es de las especies más pacíficas y no agresivas de mamíferos que hoy en día viven en la Tierra. Bueno, además de todo esto, viven en una zona en la que el alimento sobra. O sea que no tienen que hacer mucho para alimentarse. Que eso sí que puede ser otro conflicto que genere tensiones emocionales gordas. ¿Bien? Lo tienen todo. Tienen el alimento y tienen el sistema de descarga de tensiones. De hecho, cuando encuentran un montón de frutos y tal, se produce una alteración emocional en el grupo y lo primero que hacen antes de comer es sexo. Se relajan y luego reparten. Porque si lo haces bajo la excitación, está claro que muy equilibrado no vas a estar. Los repartos no van a ser muy justos y van a empezar los problemas. Bueno, tengo yo represión. Pues podemos hacer un pequeño ejercicio, que sería responder muy rápidamente cada uno para sí mismo a estas preguntas. El sexo es, y ver qué sale. Y después te puedes hacer la misma pregunta imaginando que tienes 6 años. ¿Qué es el sexo? Y si te salen risitas, eso normalmente está asociado con vergüenza. También podéis mirar a un compañero y decir vagina, pene, penetración, orgasmo, y observar cómo reacciona el cuerpo simplemente por hacer esas cosas. ¿Bien? Si todo eso genera sensaciones de inquietud, pues está claro que muy en equilibrio no estamos con esa parte de nuestra biología, la sexualidad. Bien. ¿Otra sociedad humana sería posible desde nuestro estado? Es decir, viviendo nosotros en esta sociedad capitalista en la que vivimos, ¿podríamos tener un cambio para volver a recuperar todo ese equilibrio, esa liberación? Bueno, he encontrado hace muy poco un enfoque muy diferente de lo que fue la Alta Edad Media, ¿vale? De los siglos 9 al 10, pero depende de la zona de Europa y tal. Bien, en esta época ocurre algo muy importante. Lo primero es, se derrumban los poderes políticos del Imperio Romano, pero sobre todo, ese poder del Imperio Romano está basado en la esclavitud. Bien. De hecho, tenemos a la sociedad griega y romana, la tenemos súper encumbrada como el culmen de la civilización, pero humanamente estarían al nivel de los nazis. Vivían gracias a la esclavitud y tenían que guerrear continuamente para traer esclavos. Hay números que dicen que traían cerca de 500.000 esclavos anuales al imperio para poder mantenerse, porque los esclavos eran los que trabajaban. ¿Bien? Bueno, pues el Imperio Romano se derrumba por muchas causas, pero una de ellas también es la introducción de la nueva religión de los esclavos, que es el cristianismo. Y la religión de los esclavos se basa en el amor de unos a otros, sobre todo si cogemos el Evangelio de Juan. ¿Bien? Y en las primeras comunidades cristianas se practicaba principalmente ese enfoque, el trabajo personal y esa relación humana de amor entre el grupo. ¿Bien? Bueno, pues aquí tenemos un problema muy grave.
si tú estás saliendo de una sociedad que es esclavista, el problema fundamental del esclavo no es que le den la libertad. El problema fundamental del esclavo es que su mente está troquelada para ser esclavo. Es decir, ha vivido todas esas situaciones adversas en la infancia que hacen que su cerebro esté adaptado a funcionar de esa manera. ¿Bien? Tiene un trauma bestial. Y tienes que integrar a esas personas en una sociedad que pueda confiar los unos en los otros. Pues un esclavo no es el ideal, vivir de esa manera y tener esa mente para poder confiar en el otro. ¿Bien? Luego, para que se pueda producir ese cambio, necesitas algo fundamental, que es un cambio interno en la emocionalidad de las personas. ¿Bien? Y ese cambio interno, el amor cristiano, la demostración de eso en el grupo, sí que es una posibilidad de asegurar ese cambio, de generar algo terapéutico que les ayude a liberar todos esos miedos y poder generar grupos cohesionados y que puedan confiar. ¿Bien? Pues en esa época lo que se ve es que se restablece el orden social humano en la justicia, la libertad y en la convivencia. El derecho romano se elimina, porque el derecho romano es el que tiene inscrita la propiedad incluso de las personas, y se vuelve a lo que se denomina la ley natural o el derecho consuetudinario, es decir, el derecho que sale de la gente, de lo que es justo, en el trato entre ellos. ¿Bien? Una vez desaparece el derecho romano, desaparece el patriarcado, porque también en derecho romano el hombre está por encima de la mujer. Y empiezan a darse las relaciones entre iguales. Y si son relaciones entre iguales, tendremos que llegar a cosas justas que nos beneficien a todos. Y se empiezan a formar comunidades pequeñas, en aldeas, 100, 150 personas, que funcionan de esa manera. Y además, uno de los síntomas de que esos cambios se han producido, esos cambios internos, es que se empieza a liberar la sexualidad. Y los ejemplos los vemos, por ejemplo, en el arte románico, en que hay demostraciones sexuales muy claras, que en nuestros días muchas de ellas están mutiladas, ¿bien? Pero, ¿qué pinta eso ahí? Pues pinta la celebración de la sexualidad como algo natural y algo que nos une, ¿bien? Y que nos hace que estemos más conectados unos a otros. Curiosamente, se vive una recuperación demográfica en Europa. Es decir, si ya has salido de esa sociedad esclavista en la que te pueden matar por ser esclavo porque eres propiedad del señor en cualquier momento y vives en otro entorno en el que se dan otras condiciones, el amor de grupo y esas cosas, pues lo normal es que las sociedades empiecen a florecer. Bien, toda esta información la tenéis ahí en Félix Rodrigo Mora. No sé si será la cierta o no, pero sí que me cuadra bastante psicológicamente hablando. Es decir, una caída de una sociedad muy, muy pervertida, iba a decir, como la romana, pervertida humanamente hablando. Es decir, de tratar a las personas como cosas. ¿Bien? Si derrumba una civilización de ese estilo, lo siguiente es el caos si no tienes algo que le permita a la gente integrar una nueva realidad. Es decir, yo soy esclavo, no puedo confiar en nadie, lo que voy a organizar son revueltas y pillajes continuamente. Salvo que haya algo que me contenga y me incorpore, va a ser muy difícil ese cambio. ¿Bien? Bueno, pues esto es algo que tendremos que tener en cuenta porque todo esto que estamos proponiendo de cambio interno y cambio emocional, lo ideal sería llevarlo también a la sociedad. ¿Cómo producimos ese cambio en la sociedad? Y la pregunta puede ser si es posible ese cambio social sin educación, sin haber formado una sociedad para que tenga las herramientas suficientes para hacer ese cambio. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver un poco en el próximo día. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, muchas gracias y nos vemos el martes que viene, ¿no? El siguiente.